andan, gente? ¿Cómo anda la banda del canal de Misión Pesca? Acá estamos en el segundo puente, en el lugar de Gratarola, gratis. Ahí viene Lucio en remera. Está con toda la leche. Un frío, un día asqueroso, pero bueno. Salimos temprano, hay poco laburo y estamos aprovechando para ver si empezamos a salir a pescar de vuelta. Este lugar gratis que ya mostré en otro video, ahora después voy a dejar la ubicación después ahí al pie del video para que vengan. Y bueno, limpiaron un poco más para acá, así que vinimos más al costado acá, porque allá abajo de los pilotes eso hay un poco enganche. Allá está Tobía allá, que lo bautizamos con el nombre de, sobre el apodo, Mesita de Luz. Le pusimos Mesita de Luz porque está siempre pegado a la cama, se queda dormido en todos los tiros. Arrancamos el video acá empezado, porque vinimos rápido. Allá es la cerealera, que a veces vamos a hacer nocturna con la lancha, así que estamos cerquita de la cerealera, vamos a ver qué pasa. Y pegado para aquel lado está el Campino Maxi. Y bueno, vamos a ver qué onda acá. Vamos a tirar con lombriz y Lucio trajo un poco de carnada blanca, y vamos a ver que si sacamos algo acá para el videito. Asqueroso el día, pero bueno, acá estamos haciendo el aguante. Llegó el momento de tener tu camiseta de pesca. Pescador, camisetas de pesca multiestación para usar todo el año. Con filtro UV y secado rápido. Insumos importados, fabricación nacional. Diseños personalizados para agrupaciones, barras pesqueras, canales de YouTube y complejos de pesca. Los mejores diseños, sublimados Ultra HD, tela americana con tecnología Hydrowick, confección de calidad, el mejor precio del país. No esperes más, pedí ya tu camiseta de pesca y destaca tus capturas como un verdadero pescador. Ventas por mayor y menor, envíos a todo el país. Hace tu pedido por WhatsApp al 11-3357-1065. Pescador, camisetas de pesca multiestación para usar todo el año. Por allá está tirando todavía, todo con lombriz vinimos, como dijimos, ahí tiró unas cañitas Lucio. Miren qué limpión, gente, hicieron acá, está espectacular. Como le dije, estamos al lado del Campi Lomasi, está todo limpio, está para venir a aprovechar. Ahí está el Campi Lomasi. Yo tiré dos de fondo acá con lombriz también. Lugar 100% gratis, acuérdense, ve ahí el Campi Lomasi. Acá yo tiré estas dos, es hondo, tiré lejos y se viene abajo, ahí nomás a 2 metros de la costa. Hondísimo. Vamos a ver qué pasa acá en el puente, el segundo puente. Después vamos a dejar bien la descripción en el video para que puedan venir, que quiera venir acá 100% gratis. Está hermoso el Paraná hoy. Una marietita y un moncholito. Algo está saliendo, gente. Agua. Vamos así, vamos si pescamos lo mejor, No, San Germán tuvo un pique. Aflojo el asunto, pero bueno. Un marisito. Este que va, para la frita, espero que salga alguno más, gente. Te sigue, me parece que vos te estabas picando todavía. Papá nomás. Sí.
capaz que viene. No quiero tirar mucho por esta caña, se me quebró ahí. Pobrecito. Todo lecho. Dos monchonitos chiquititos. Variado, variado. Bueno, nos vamos a largar a esto con chiquitito. Este casi está a la medida. Al agua. Seguimos acá del Guazú, gente. Ahí estaba mirando acá las cañas acá de este lado. El Tobio me dijo que parece que levantó algo ahí, que picó algo. Un poncholito. Pero me engancharon ahí. Vamos, se enganchó ahí. ¿Pero qué es el anzuelo? Ahí está, ahí soltó. Ah, sí. Así sí, dijo Lalo. Ahora sí. Ah, sí. Poncholito. Bueno, sabe todo chiquito por ahora, Todo chiquita. Seguimos. Pero bueno, algo es algo. Por el día que está repodrido, algo es algo. Ahí Lucio tuvo un pique hoy y le dije que estaba picando. Debe ser chiquito porque se movía poquito. Están saliendo todos chiquitos. A ver Lucio que trae. Amarillito. Un amarillito chiquito, gente. Y bueno, algo es algo, está entretenido. Bueno, acá me llamó todavía. Nada, un pique más o menos hizo, me parece. Chiquito. Están saliendo lo que sale, monchonito chico. Pero bueno, algo es algo. Por ser el día que hace. Pero todavía dice que viene. Ahí está. Ah, lindo amarillito, no, que chiquitito. Lindo. Amarillo. Lindo, lindo amarillo, lo vamos a guardar con el otro. Para fritanga. Para fritanga. Ya el Tobía había enganchado. Salió de la línea y tenía un par de amarillo. Amarillito. Te vi Germán de fondo renegando. Ahí estamos. Lo malo del lugar. Lleno enganche. Ahí Germán la pudo desenganchar la caña. Ya está yendo, algo bien, le dice. No, no, papá. Moncholo. ¿Este qué va? ¿Sí? Germán levantó. Poncholito, chiquitito, para el toque nomás. Vamos al agua. Acá todavía dice que clavó algún pescadito ahí. Está ensartado como churrasco croto. ¡Ah! ¡Lindo! Se fue la mai. Baglecito amarillo, lo que están saliendo por ahora. Vivimos acá, bastante pique, bastante, todo chico, algunos de otro grande, pero todo muy chico. Mira, pegó una encañada acá, mesita de luz, pegado a la cama. A ver si trae, como dice. Ahí pique la mía, bueno, dale, sacar el tuyo, no te da drama que este no se va. Mirá. Acá enseñando a pescar a gente. A ver, pará. Ahí está. Moncholito ahí de mesita de luz. Qué grande, eh. A ver cómo pescan guirachas acá. Seguimos acá, yo también con mi pique. A ver qué onda. Estamos a full, uno atrás del otro, como cachetada de loco. Viene, amigos. A full estamos en el Guazú. Vamos con un pique acá, eh. Y a perro, pero bueno. Ay, lo que me enganché. Hay un enganche ahí. Ay, mira, que viene pescado, che. ¿Será una bolsa? No, madre. Pero buen pescado. El re pesado. Moncholo. A full, Moncholo, vamos. Se sigue.
Ahí todavía dijo que tiene un piquecito. Vamos a ver qué pasa. Mesita de luz. Le pusimos mesita de luz porque está pegado a la cama, se queda dormido siempre la pesca. Ah, un bailecito mini, mini moncholito. Mini moncholo. Un montón ahí de eso, un montón. Mucho pique de eso. Y bueno, acá seguimos, entretenida la pesca. Ahí todavía pegó una encañada, parece que trae. Están a full los chiquitos. Están a full los pescados chiquitos, pero bueno, está entretenido. Ay, moncholito chiquito. Lleno. Lleno, lleno de eso. No, no pasa esa medida. De vez en cuando alguno más grandecito. Bueno, gente, esto ha sido todo para esta pesquita acá en el Paraná Guazú, abajo del puente, lugar 100% gratis. Hay mucha costa, como pueden ver, hasta allá están los pilotes, hay como 50 metros más para el otro lado. La verdad que aflojó bastante. Tengan en cuenta que hay un poco de enganche acá, busquen el lugar que haya menos enganche, porque hay un poco de enganche. Y bueno, acá le vamos a compartir este lugarcito. Ahí está Campido Maxi. Hay sombra también acá. Vamos a compartir este lugarcito para que puedan venir. Unos bagres sacamos lindos. No anduvimos tan mal. Mucho chico, hay mucho pescado chico. Ahora le vamos a compartir dentro de un rato, cuando salgamos la salida, a dónde dejan los autos y por dónde tienen que entrar. Ahora en un ratito lo vamos a compartir, gente. Bueno, acá les muestro la otra parte del lugar acá, gratis. Nosotros vinimos de por allá. Costeamos todo allá y hay como 100 metros de limpión para allá. Esta parte es donde chocan cuando entran caminando. Hay como un espigón. Está lindo el lugar, hay un poco de enganche. Hay que buscar el lugar que no haya enganche. Pero bueno, está para aprovechar acá un lugar gratis sobre Iguazú que no existe. Así que bueno, acá les dejo este lugarcito para compartir con ustedes. Algo salió y acá siempre algo sale. En Iguazú siempre algo sale. Ahora después les voy a mostrar el sendero, que son más o menos 50, 70 metros del auto hasta chocar acá en el río. Hay que entrar por allá. Ese camino todo choca en el alambre, el tejido que cruza la gente para venir acá y se deja el auto ahí en la calle. Aparentemente seguro, porque yo he venido muchas veces acá y hay varios autos ahí y no hubo problema nada, se ve. Después, bueno, de noche el puente ilumina la costa acá también, para que hace un par de horitas a la noche, se refleja lindo. Así que bueno, acá le va a quedar un lugarcito en el video para venir a disfrutar acá. Tráiganse en todo porque no hay nada, por supuesto. Y ahora le voy a explicar después allá de la puerta, le voy a mostrar para que vean cómo es el lugar donde paran el auto y le explico más o menos por dónde cruzar, que es una pavada. Amigos, acá estamos. Ahí está el puente, ven. Ahí el camino que va al Campi Los Pinos. Tienen que agarrar y tienen que cruzar el segundo puente. Después dobla a la derecha o a la izquierda y vuelven por abajo el puente como volviendo para Buenos Aires. Y del lado izquierdo del puente van a chocar con este portón. Acá paran todos los autos, ¿ven? Acá está mi camioneta. Acá paran todos los autos. Después vienen caminando. Costean por ahí. Ahora hay agua ahí, un poco de agua, pero bueno. Si no saltan por acá, pero si no, pasan ahí. Y después del alambre tumbado ese ahí, entran y el sendero lo lleva costeando el puente hasta ahí donde estamos pescando. Así que bueno, espero que les guste el dato, que les sirva. Denle like al video, amigos. Siempre mostrando lugares gratis. Esto es para hacer una escapadita, está de 10. Muchas gracias por el apoyo que nos dan a mí y a los chicos en cada video. Y nos veremos en el próximo video, gente. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo el apoyo.